buenas noches para todos. Aquí estamos en esta manifestación, acaso la más multitudinaria en los 207 años de historia de esta ciudad, de 77.000 habitantes. Muy, pero muy emotiva. El canto es Queremos a Loan, más que un canto, es un reclamo, es un pedido multidireccional al gobierno provincial, a la justicia federal, a la jueza Poserpenso, al fiscal Mariano de Guzmán. Y vamos acercando nosotros a ver si podemos hablar con la primera fila de esta manifestación. Señora, bueno, ¿cómo se explica la marcha más multitudinaria de la historia de Goya? Es impresionante, estamos realmente muy tristes por todo lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Queremos justicia, queremos saber la verdad, queremos saber qué pasó con Loan. Queremos que realmente el pueblo despierte y que realmente hablen los culpables y se descubra la verdad. Hace años, años que realmente se encubre, se tapa todo, y creo que es hora que todos despertemos para que realmente podamos vivir en paz. Gracias, señora, muy amable. Vamos a seguir hablando con los manifestantes aquí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuénteme. Una marcha histórica. Una marcha histórica en la ciudad de Goya pidiendo justicia por los niños, por Loan y por los niños, por cada niño de nuestro país. Justicia por Loan. Verdaderamente conmovedor. Justicia por Loan. Ver a los chiquitos de la misma edad de Loan sosteniendo carteles, Pablo, pidiendo por la aparición de Loan. Ya escuchaste dos de los testimonios. Este es el factor común. La indignación, ¿sabes qué, Lucas? La bronca y el grito de que se vayan todos, Pablo. Me hace acordar a lo que fueron increyendo las marchas por el caso María Soledad Morales, ¿no? Las marchas del silencio por el caso María Soledad. ¿Cómo no recordar a la monja Peloni, a la hermana Peloni, encabezando esas marchas con la madre de María Soledad? Los casos no son simétricos, las situaciones no son iguales, pero cuando un caso de esto cobra esta relevancia, es como que se abre una caja de Pandora y comienzan a mirarse y a observarse con más facilidad las impunidades, las construcciones políticas, las construcciones en la justicia, Luis, ¿no? En las provincias, los casos que no tuvieron respuesta eficaz para la gente, el run-run que la gente siempre tiene ahí a mano, ¿no? De lo que pasó, de lo que pasa. Bueno, a mí me da la sensación que hubo una importante torpeza política, ¿no? Los políticos se desesperan, se les va de las manos, ¿no? Gran impericia, una enorme impericia. Durante días y días no se hizo nada, no se recurrió a la gente. No saben hacerlo. Claro. O sea, la presidenta de la Red contra la Trata decía, vos vas a un funcionario que ha desaparecido, no es las 24 primeras horas las que importan, son las tres primeras horas. No saben el alerta Sofía. Entonces digo, uno de los pasa que dice, che, ¿no habrá algo detrás? Yo creo que una enorme impericia. Sí, claro. O sea, y aún cuando Eduardo recién decía, y si realmente Laudelina tiene razón, fue un accidente, un homicidio culposo, lo atropellaron. ¿Y por qué no pudieron determinarlo en tan breve tiempo? Reitero, los primeros que van a tener que dar una explicación, si eso es verdad, son los propios fiscales provinciales. Total. Ahora, vos decís, lo chocan a la criaturita. Se asustan, lo suben a la camioneta, lo cambian de auto. Vamos a ir creyendo porque están desesperados y no saben qué hacer. Lo entierran en el monte y tenés dos fiscales con el aval del procurador general diciendo esto es trata. Es gravísimo. Eso fue sacarse la causa de encima. ¿Eso o no? A mí me da una palabra que dijo una de las señoras de 9 de julio. Es un circo. Todo esto es un circo. Vos sacás a Loan y hay un circo detrás donde está dos patas, la política y la justicia, Pablo. Es decir, y vos lo dijiste recién, la connivencia que existe entre el poder político y la justicia es una cosa que es grave. Perdón, no, acá a mi derecha está una exgobernadora. Sí, quiero preguntarle a ella. Y me parece que es importante escuchar la palabra de una exgobernadora de la provincia. Ya vuelvo contigo allí a impresionante, a la marcha. Dame un segundo, Lucas. María Eugenia, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo les va? Recién dijo Diego, exgobernadora. Un caso como este, madre, ponete en el lugar que te surja ante un caso como este. No, antes que
que cualquier cosa soy mamá y como toda la Argentina quiero que Logan aparezca. Mm. Uno ve esta marcha y duele. Mm. Duele que haya argentinos que salgan a la calle a pedir por un nene de 5 años del cual hace 18 días no sabemos nada. Con sus hijos. Están marchando ahí con sus hijos. Y seguramente muchos tienen miedo, porque como no saben qué pasó, también tienen miedo por sus hijos. Exactamente. ¿No? Tienen miedo que les pase algo. Así como le pasó a Loan, le puede pasar a mi hijo. Así que yo no voy a hacer política carancho que Loan no sepamos qué pasó y quiénes son los responsables. Lo que sí es evidente es que hubo una falla del sistema judicial, está Exacto. claro. Está claro que hubo una falla del sistema judicial. Si pasaron 18 días y ni siquiera tienen una hipótesis concreta, clara, bueno, algo pasó. Dame un par de testimonios más, Lucas, allí en Goya. Las niñas son libres. Dale, Pablo, vamos a seguir acá conversando con la gente. Señor, ¿cómo le va? Muchas gracias por el tiempo. Sí. Señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y hace 50. Cuánto tiempo que no hay una marcha de estas características? Hace muchísimos años. Tengo 58 años y queremos justicia. Le llevaron queremos que le devuelvan. Señor, la indignación principal es contra la justicia, es contra el gobierno provincial, es contra todos. Contra todos, contra todos. Acá están metidos todos. Yo tengo acá mi hijo de 9 años. Le podía tocar a él como cualquier otro niño. Ahora queremos justicia, que aparezca Logan vivo, vivo. Lucas, señor, muchas gracias. Lucas, ¿qué miedo tienen? Pablo, pregunta eso, ¿qué miedo tienen ahí esos padres, esos abuelos? ¿A qué le temen más allá del periodo de que Logan aparezca? Bueno, se lo vamos a preguntar a esta señorita que nos acompaña. ¿A quién le tienen miedo? Porque no es la primera vez que escuchamos que los goyanos tienen miedo. No estoy representando el miedo en este momento. Pero sí me gustaría decir que como mamá, los políticos se nos ríen en la cara. Es absolutamente que están todos pegados, son todos cómplices, están defendiendo su negocio. Pero me gustaría dar un mensaje a la comunidad, a vos, papá, mamá, abuela, tía, salí a la calle, salí a la calle porque son nuestros hijos, salí a la calle porque tu silencio los hace más fuertes, salí a la calle, hace 18 días que me robaron un hijo a mí también, tengo un niño de 5 años, hace 18 días que lo veo a mi hijo comer, dormir y no puedo parar de llorar, devuelvan a ese pibe, están todos pegados, salgan a la calle, las cámaras se van a ir, salgan a la calle, manifiéstense, no se dejen pasar por encima, con los pibes no. ¡Con los pibes no! Gracias. Gracias, gracias por... Gracias. Bueno, Pablo. Impresionante. Qué testimonio, ¿eh? Sí, impresionante. Qué testimonio. Más de 200 agente, metros de fila. Sí, el agente que permanentemente Pablo, debe haber cerca te dice... cerca de 3.000 personas, por lo menos, ¿eh? 3.000 personas en Goya. La gente que permanentemente dice, se van las cámaras. Si no es más. Se van las cámaras y esto queda en la nada. No se vayan. Lo decían los habitantes del 9 de julio, a los distintos medios de comunicación nacional. Es una fotografía realmente compleja de la precariedad, en la que vivimos. Porque ahora es ahí, podría ser en cualquier otra provincia, ¿no? Para no hacer carancheo político, como dice María Eugenia. Cuando un caso de estos empieza con la mala praxis del primer eslabón de la cadena, que es la justicia de la provincia, que es el jefe de la comisaría de 9 de julio, que está detenido. ¿Cómo después vamos a pretender que la verdad sea encontrada rápidamente? Los niños no se roban, los niños no se venden, los niños no se venden, los niños no se venden, los niños no se venden. Bueno, buen trabajo, Lucas, buen trabajo. Los niños no se venden. Gracias, gracias. Nos quedamos aquí, Pablo. Volvemos a la plaza, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta hora de la noche, en una ciudad también, Goya ya es una ciudad, pero qué conmoción, ¿no? 3.000 personas es una cantidad inusitada para Goya. ¿Vos sí. conocés Goya? ¿Vos conocés no, el nivel no de conozco amabilidad, de tranquilidad? Para que 3.000 personas de Goya salgan a la calle, yo no sé si están leyendo lo que pasa, ¿eh? Me parece, es una gran conmoción. Sí, reiteramos, ¿no? Las declaraciones del gobernador Valdés a mí me sorprendieron, el fiscal general de la provincia también. Yo entiendo que haya un deseo, una desesperación porque esto se cierre, sí, cuanto antes.
Claro, pero lo que sucede, Pablo, es que yo creo que no es cuanto más rápido mejor. Es decir, esa que accione la justicia, como recién decía la diputada, y que la justicia trabaje como tiene que trabajar, Pablo. Es decir, porque si recién lo decías vos, Luis, las primeras 3 horas las perdiste. Estamos al día 18, entonces, fíjate que están diciendo, es decir, una mujer, digo, 18 días donde la gente hoy está reclamando justicia. Y esto, para ir con el tema del carancheo, es un corte transversal en todas las provincias. Y precisamente en todas las provincias del norte, la situación de la justicia en las provincias. Es decir, es muy grave lo que sucede en la justicia provincial y en los ministerios públicos de las provincias. Uh-huh. María Eugenia, desde la Fundación Pensar, que estás presidiendo, han hecho un... Vamos a cambiar el tema un minutito simplemente, después vamos a seguir con el tema. Han hecho una especie de balance de estos meses de gestión del gobierno. Sí, así es. Títulos. La economía empieza a ordenarse. Es el primer título, porque baja la inflación, porque tenemos superávit fiscal. Hoy ha sido un día complejo, ¿no? Sí, hoy sí, hay un día con turbulencia. Sí, pero uno no mira la última semana, uno mira 6 meses completos, ¿no? Okay. Y en los 6 meses completos se ordenaron las cuentas, hay superávit fiscal. En muchos años en la Argentina esto no pasaba. Baja la inflación, eso nadie lo duda. Empiezan a acumularse reservas, tampoco nadie lo duda. El riesgo país, más allá de los últimos días, también bajó en los últimos 6 meses. Bueno, señales de que el rumbo es el correcto. El ordenamiento de las cuentas duele. Y duele con Milei y hubiera dolido con nuestro gobierno, porque el plan Platita, más tarde que temprano, pero se paga. A ver, mostrame una placa, mostrame la placa de los primeros 6 meses allí. El punto es si tienen que seguir, digamos, ¿cómo se ponen los próximos 6 meses en juego? Porque hay como dudas todavía, hay volatilidad. El gobierno dice, es lógico que haya volatilidad hasta que se adecuen o adecuen los agentes económicos, ¿no? Esta es la gran apuesta de los primeros 6 meses. Así es, tenemos algunos logros concretos que nadie duda y que aparte están en los datos, y también están los datos que duele, que baja el consumo, que cuesta llegar a fin de mes, casi 7 de cada 10 argentinos dice que le cuesta y que ha tenido que reducir sus consumos porque le cuesta más llegar a fin de mes, y esto es lo que muestra el informe. Pero también muestra el informe que, como en todo gobierno no cae, nosotros decimos en el informe, las negras también juegan, ¿no? Y ha sido el peor arranque legislativo porque es el primer gobierno en 40 años que tardan 6 meses para darle una ley. Ningún gobierno tardó tanto. María Eugenia, ¿qué significa? Hay más interrogantes que certezas. Que es lógico, que son 6 meses de gobierno, todavía no hay certezas. Probablemente después del primer año podamos tener algunas certezas, pero en un escenario de herencia como recibió este gobierno, con 1/3 más de deuda, 5 puntos de déficit casi, 3,5 millones más de pobres, con inflación de 1000% acumulada, en 6 meses no va a haber certeza, va a haber interrogantes. ¿El PRO va a seguir acompañando? En todo aquello que estemos de acuerdo, no vamos a mirar qué nos conviene o qué no nos conviene, no vamos a especular. Este momento de la Argentina no es para especular, vamos a acompañar. Recién decíamos con Eduardo que el kirchnerismo va a ir por el DNU. No, ya lo intentaron, ya lo hicieron, lo lograron en senadores. ¿En diputados puede haber alguna sorpresa de una traba para el gobierno? Esperemos que no. Ahora, yo te digo algo, Pablo. Cuando vayan por el DNU, ¿qué le van a explicar a los inquilinos que tuvieron 200% de aumento de aumento de la oferta de departamentos y 30% de caída en términos reales? ¿Qué le van a decir? ¿Que el DNU es malo? ¿Qué le van a decir al que compró un pasaje en una low cost y viaja a la mitad del precio que aerolíneas? ¿Cómo le van a explicar a los argentinos que van a ir en contra de eso? No te quepa la menor duda que van a decir cualquier zaraza, porque es lo que han hecho, ¿eh? O sea, bienvenida al peronismo, que lo siente, te lo dice un gorila. ¿Van a fusionarse con la Libertad Avanzada? La verdad, primero, me parece un poco temprano para hablar de la elección del año que viene. Para mí falta un siglo, ¿no? Y me preocupan más estos temas, además de la urgencia de Loan, que los temas de la economía se encaminen y no ser obstáculo para que el programa económico funcione. Veremos el año que viene. Lo que sí sé es que somos dos fuerzas que representamos el cambio en la última elección. En la pregunta de continuidad o cambio de la elección pasada, había dos fuerzas que representaban el cambio y una que decía sigamos así. Nosotros decíamos hay que cambiar, Milei decía hay que cambiar. Veremos si en los próximos meses que siguen, más allá de acompañar aquello que esté bien y ser humildes y ser honestos muchas con la veces, gente, yo veremos decir, cómo sigue. La experiencia del PRO última hace que no todas las sumas suman. ¿Qué quiero decir? Las divisiones la internas. ¿La ves a María Eugenia Vidal gritando viva la libertad, carajo? No.
yo me siento parte del PRO, yo no quiero que el PRO desaparezca. Me parece que una cosa es acompañar, incluso es pensar en una estrategia electoral conjunta, y otra es plantear que el PRO tiene que desaparecer. Es una construcción de 20 años, coherente, consistente, gobernamos 3 provincias, decenas de municipios, tenemos equipos muy valiosos que pueden hacer este informe y mucho más que esto. ¿Por qué tenemos que desaparecer? Ahora, la pregunta es, ¿hay una apertura o todavía le tienen desconfianzas? ¿En qué sentido? ¿Del gobierno hacia el PRO? No, la verdad que yo puedo hablar por el Congreso, ¿no? Que es el ámbito donde trabajo. Y la verdad que ahí hemos trabajado muy bien juntos. Yo tengo que decir que si votamos bases, si votamos el paquete fiscal, fuimos escuchados, se incorporaron muchas propuestas de cambio nuestras. Trabajamos bien, por lo menos en el Congreso se trabaja muy bien. Y, y con respecto a los socios, María Eugenia, que fueron de Juntos por el Cambio, algunos se quedaron en el camino. Es verdad que juntos, yo no hablaría de ámbitos distintos. En el Congreso trabajamos por separado. Los gobernadores trabajan juntos. Okay. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio se siguen reuniendo, siguen trabajando juntos. En muchas provincias seguimos siendo Juntos por el Cambio. Así que no diría una definición taxativa. Pero lo más importante, más allá de cómo nos llamemos, es que se han construido vínculos a lo largo de los años de confianza que en política cuesta mucho construir y que son importantes. Porque a la hora de, por ejemplo, ayudar al gobierno a que salga la ley bases, esos vínculos ayudaron. Con el radicalismo, con la coalición Bien. Cívica, porque nos conocemos hace muchos años. Ya viene Luis Majul, ya seguimos a fondo. Ahí han visto la marcha en Goya, lo que pasó en la casa de Laudelina. La justicia que todavía los fiscales se miran unos con otros, ¿no? La gente es como el árbitro en un partido de tenis. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Dónde